Buen día, gente. ¿Cómo están todos ustedes? Acá lo vemos a Pepe en imagen. Estamos muy manija. Estamos esperando a la lanchita que nos venga a buscar para ir a la isla. Estamos en Varadero. Así que vamos a ver qué pasa. Ya ahora en unos ratitos va a venir la lancha a buscarnos. Bueno, ahí vino Wally a buscarnos. Qué grande Wally. Vamos a pasar el número. Él nos alquila acá una cabañita al lado del río, en la isla. Así que vamos a probar. Suerte. Ya nos estamos embarcando hacia el destino de pesca. Paramolero. Paramolero. ¡Esa! Gente, ahí llegamos al lugar. Pepe está armando las cañas, está armando los soportes acá con las alarmas. Estoy viendo acá el tono, el volumen. Pepe, allá, acá preparando. Preparando el GR. El GR de chocolate. Va a ser los primeros tiros de la mañana. Vamos a empezar a cebar. Masita al río, papá. ¿Cómo tiene que ser? ¿Te mando ahí? Un poquito. ¿Qué tenés? Como le gusta la carpa. Ahí. Ahí. ¿Qué toma? Bueno, ahí vamos a estar mostrando cómo estamos tirando. Bueno, gente. Estamos. Varadero, arrancó nomás. Grande, Bati. La rey es prevenido. Nena. Siempre arranca, papá. Así. ¿Cómo lleva, boludo? Ahí viene, ahí viene. Es una bestia. Es una bestia, boludo. Es una fuerza, boludo. Mira qué borbollo. Bueno, ahí vamos a cortar el video para copiarla. ¡No! Es un nene, ¿verdad? Miren qué carpón. Miren qué carpón, gente. Ahí lo vamos a mostrar. Ahí está el Bati. Grande, Bati. ¡Oh, boludo! ¡Alta chan! Como corresponde. Bien grande, Bati. ¡Bum, nena! Vamos, GR Harinados Premium. No desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2.
En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923-512248 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. Le vamos a mostrar un poquito lo que hay en variedad de líneas, ahora que estamos en plena temporada de pejerrey. Verán acá arriba, tenemos lo que son líneas de plástico, dos boyas y bigotera. Esto es una línea básica y clásica para lo que es pesca de embarcado en el Río de la Plata. Armado tramposa en tres boyas. A esto, si quisiera pescarse gareteando, se le puede agregar una bigotera o se puede usar la línea también así. Líneas armadas así con madera balsa. Esta es una línea de dos boyas de bigotera con boyas de madera balsa, también armado tramposa. La verdad que está muy bien armada. De dos boyas, tres bollitas, una bollita palito más sensible, dos boyas y bigotera. Esto también es en madera, pero también tenemos en plástico. Dos boyas y bigotera para pescar en el Guazú, una pesca más sutil. También la puedo usar para pescar embarcado en laguna. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Hacer un pollito acá al disco con arroz a la valenciana. Creo que espectáculo, gente. Y bueno, ¿qué va a ser? Acá estamos, seguimos. Bueno, gente, miren qué color que va tomando eso. Espectacular. Espectacular. Bueno, seguimos, miren ahora. Salchamos el azafrán, todo. Ahora tomo temperatura. ¡Qué pique, Pepe! No me dejas fijar en el... No, pasa el... Bien, papá. Bueno, segundo pique. Estamos por comer justo, sonó una alarmita. Voy a estar venir ahí. Viene, trajito rápido. Bien, Pepe. Activó el pique. Viene dando vuelta, Pepe, ¿eh? Alta vieja. Alta vieja, ¿no? ¿Vos sí? ¡No! ¡Carpón, boludo! ¡Carponón! ¡Uy, boludo! Pará. Pensale. Voy a buscar el copo. Creo que se ve a Pepe. Pepe está allá encarnando. Ahí se ve. ¡Dale, Pepe, a comer! ¿Sí es?
se bajó la punta, amigo. Bueno, gente, acá saqué una. Linda carpa. Ahora Pepe me la va a copiar. Espectacular, ¿eh? Bueno, ahora se la mostramos. Grande, Bati. Segundo, papá. Un carinado. Con GR, papá. GR Choco en esta ocasión. Viene sacando como loco. La tercera que sacamos. Impresionante. Acá en Varadero. Lindos carpones, ¿eh? Impresionante. Te hemos traído punteros de grafito de lo que quieran. Voy a tomar uno para que vean una cosita. ¿Ven? Hago así. Grafito macizo. Lo doblo, hago prácticamente un chicle. Este es más largo. Este es un puntero de grafito que tiene 1,20 m. ¿Ven? Se ve más esto, es grafito, es macizo. Esto tiene acá 5 milímetros y en la punta 1 milímetro. De tres colores, de una potencia, otra potencia. Acá tengo de grafito, que ven que estos ya no doblan tanto. Yo con este tramo, para que tengan una idea, agarré una botella de gaseosa que tengo con 2 kilos de plomo. Me puse así, levanté los 2 kilos de plomo. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. Se viene la feria Armas 2023. Del 12 al 21 de agosto te esperamos en la feria de caza, pesca y outdoors. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, camping, náutica, indumentaria, cuchillería y turismo nacional. Visítanos en el predio de La Rural. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva boya cebadora. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar.
Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Corto el video para subirla. Carbones. Otro carbón. Dame una, que yo te ayude, para que pongo este por acá. ¿Qué onda, Pepe? Mira lo que es esta bestia, amigo. Bueno, bueno, vamos a devolverte, vamos a devolverla. Bueno, vamos a. La devolvemos, mirá. La devolvemos, estamos llena de huevos, explota. Ahí se va. Mira, eso va. Cuesta mucho sacarla allá del. Beberín, se meten abajo, boludo. Mira, mira, viene, viene. Lindo, hay buena profundidad. ¿Al baile? Sí, sí. Y se va haciendo car fishing. Mira, mira. Haciendo car fishing. Están los equipos, las alarmitas. Este como es un boile de Tutti Frutti. Contanos, boile de Tutti Frutti. Y GR Choco. GR Chocolate, eh. Bueno, voy a ir a buscar el copo de ti. Viene gente. Locura. Gente, ustedes vieron el picota, vamos con el inalámbrico. Miren qué gordota. Miren esa panza. Terrible, terrible. Car fishing, ya la devolvemos, gente. Saco la foto y la devolvemos. Le dedicamos el carpón a este bati. ¿Qué es esto? Uy, esto pesa 10 kilos, eh. Mirá lo que es este carpón. Mirá lo que es este carpón, la panza que tiene. Mirá, se lo dedico a Molero este. A Molero. Gracias a Molero por invitarnos a venir acá. Gracias por pagar la excursión, mirá que estamos. Y a Wally también. A Wally. A Wally. Mirá, mirá acá. ¿Sabes que a Wally? Acá las tenés. Mira. Bueno, sacamos una fotito y la devolvemos. Bueno, acá. Dejándolo todo. El Bati queriendo hacer la devolución. No, porque se va a quedar el precio en la que tiene por allá, pero. Está perfecto, Bati. Hola amigos, bueno, vamos a mostrarles, estamos en plena temporada de caza menor, un rifle de venta libre, ¿sí? De nitro pistón, de la marca Fox, ¿sí? En calibre 5.5. Este rifle, bueno, ya es un clásico, el SR-1000, es un rifle muy conocido.
que lo podemos llevar así con el bípode o sin el bípode. Vienen las dos opciones y viene con la culata negra lisa o con la culata esta camuflada, que realmente está excelente. Un rifle de quebrar, ¿sí? Pero nitropistón, el sistema de nitropistón, lo que hacemos es bajamos ahí, quebramos, colocamos el balín y cerramos. Ya queda listo para disparar. Viene con el alza y el guión de fibra óptica. El alza es regulable en altura y en deriva. Y el supresor de sonido. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlen. Dispone de lanchas Tracker 650 totalmente equipadas. Celular de contacto 2473-469572. En Facebook, Santiago Herlen. Si visitas Laguna Hinojo Grande en Trenquelauquen, Quero Laguna Redonda te ofrece los mejores servicios. Dispone de bajadas de lanchas, alquiler de embarcaciones con o sin motor y con o sin guía, sanitarios, sector para acampar, luz eléctrica, parrilleros, venta de carnada, servicio de fileteado y una muy completa proveeduría. Celular de contacto 2392-563852 o 512366. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Hola amigos pescadores, bueno, se nos viene la feria, la 30ª edición de Feria de Caza y Pesca en la Rural, en el predio de Palermo, del 12 al 21 de agosto. Recordamos que el día 13 de agosto está cerrado por las elecciones, así que bueno, como siempre, con muchas novedades y ofertas, muchos expositores. La verdad que el año pasado tuvo muy buena concurrencia y este año también se espera que sea así. Estamos sorteando entradas gratis en nuestro Instagram y también en YouTube. Así que si quieren participar, pueden inscribirse. Y bueno, acá le dejamos en imágenes lo que fue acontecido en el año 2022 para que vean una muestra de lo que pueden llegar a encontrar en esta nueva edición, por supuesto con muchas más novedades. Vale la pena que hagan una visita a la mayor feria del outdoor